pienso de que soy una persona sencilla, que cuando necesiten algún favor estoy a disponibilidad de cualquier persona, algún consejo que necesiten. Tal vez no soy un gran músico, pero créanme que de la mejor manera trato de ayudar a cualquier joven que quiera. Mi nombre es Rodrigo Alexander Molina y toco saxofón alto. Yo soy Cristian José Alvarado Pérez y toco saxofón tenor. En la banda tenemos un ambiente bastante amigable. Trabajamos por secciones, madera, viento, trompetas, ¿no? Entonces, nadie es más que nadie, sino que cada uno cumple su función en la banda. Nadie es indispensable en la banda, así que cada quien cumple su función. Bueno, se podría decir que se llama un mix que viene de España, se llama Los Beats. Es decir, es una pieza de orquesta que para montarse tiene su nivel de complejidad. Básicamente son cuatro canciones en ella, pero costó en el sentido de que no a muchos les gustaba cómo sonaba, tenía bastante inconveniente como la nota un poquito salida de lo que normalmente tenemos. Lo más difícil fue porque fue una propuesta mía, un mix de Los Beats, ya que la música, en realidad el arreglo nos lo donaron desde España, un español, que fue, se podría decir, maestro mío en cierta oportunidad, y tuve como esta parte de convivir con él, ¿verdad? Entonces, él me proporcionó el arreglo en general de toda la orquestación, era para una conserva en sí, el arreglo, y lo adaptamos, lo tuve que adaptar por la dificultad que tenía, ¿verdad? Pero tratamos de sonarlo y no modificarle tanto, sino que hacerlo sonar lo más parecido posible al arreglo original, ¿verdad? Pero manteniendo la línea esta de la banda de conciertos que nos ejecutó. Siempre me gusta planificar los proyectos que realizo en sí, casi todo. Trato de buscar un objetivo general y un específico de acuerdo a lo que van encaminados los proyectos. En esta oportunidad, darles a conocer la escuela de música, más que todo es el colegio les está brindando el espacio a quienes durante el año presente 2019 nos apoyaron con la banda de música, que son los hermanos Vázquez y sus colaboradores. Entonces, ante el buen papel que desarrollaron, y ellos llegaron con la iniciativa de poder expandir la parte de la música en Sonsonate, pues tomamos a bien darles el espacio para que ellos se pudieran desarrollar profesionalmente. Tendríamos que decir que ha sido gracias al trabajo que han desarrollado los instructores en la banda de música, y al mismo tiempo hemos tratado de trabajar con la mística con la cual Doña Nena desde su principio ha establecido el colegio y se estuvo trabajando. Entonces la idea siempre fue engrandecer el colegio. Gracias a Dios hemos gozado de del aprecio de la gente, nos han estado apoyando, nos han buscado, y pues principalmente a eso, ¿verdad?, que los nuestros instructores.
productores han estado desarrollando un buen papel. De la mejor manera para el pueblo de Sonsonate.